Bueno, continuamos entonces aquí con la prueba. Mire, pues, agarre ahí, maestro. ¿Qué es lo que estoy yo haciendo acá? Acá le estoy comprobando yo al cliente de qué, dónde está el problema. Van a decir ustedes, y don Toño, ¿usted por qué tiene con ese montón de suero, esas mangueras de suero ahí el pobre carrito? Mire, como podemos ver acá, se dieron cuenta ustedes que solo a un cable le está llegando señal, que sería tierra, y al otro le tiene que llegar 14 voltios, que sería el positivo, ¿va? En este caso no le está llegando. Ya hice la inspección y he llegado a la conclusión de dónde está el problema. Maestro, pínchenme el cable ahí, por favor. En este caso yo le estoy dando la demostración a él que no es el cableado el problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a usar aquí el voltímetro. Deme un momentito que no me puedo aquí. Vamos a verificar acá. Vamos a poner el voltímetro aquí para checar lo que es. A ver si va a pillar el cable. Jefe, pínchame ahí el gris, por favor. 240-354-8897. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que el cable hay continuidad. Ahora vamos con el otro, maestro. Tom, please help me, please. Ahora vamos a checar si hay continuidad en el otro cable. Ahorita chequé donde estaba pillando, que sí estamos bien. Allá el dueño del carro me está ayudando. Y escuche, ahí le estoy mostrando yo con hechos, sin casacas, sin mentiras, sin decir ahí que voy a estafar al cliente, que los dos cables están bien. Entonces los dos cables van directito a la computadora. 240-354-8897. Entonces el problema, ¿dónde está? En la computadora, señores.